tuve una relación con un actor. Eso también lo he hablado públicamente y ya la gente lo sabe. Y la verdad, dije, nunca vuelvo a volver a hacer algo así de falso. Pues literal era un actor que era mi novio. Ah, pero no era. No, no era mi novio. O sea, era un actor. Literal lo contrataron para ser mi novio porque era la única de la empresa que no tenía pareja. ¿Cómo crees? Y en esa época los chips eran... Quiere ser famoso su chip. Y literal era un actor argentino. Wow. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo anduviste, anduviste entre comillas con Lucas? Más de un año. ¿Cómo crees? ¿De verdad? ¿Sí? Órale, y una vez que generas algo así, pues justamente como una estrategia para tu contenido, ¿qué tanto? ¿Qué tanto se comprometieron con eso? Te lo juro, está cañón. Yo me enamoré de él. O sea, estaba perdidamente enamorada. Tenía 22 años. Perdidamente. O sea, ahora te lo juro que entiendo ese efecto de las películas, de los actores que después terminan como siendo pareja. No manches. O sea, pero que tenías que salir con él o cómo se daba. Literal. O sea, todos los días grabábamos juntos. O sea, era contenido pues de pareja, ¿sabes? De hecho, el día que lo conocí, hicimos un Semana Inglesa. Wow. Y me acuerdo que era como que, bueno, se van a besar. O sea, literalmente me bajaron a conocerlo, de que, ah, mira, te presento a tu nuevo novio. Literal, fue así. Y ese día él me dice, vamos por un helado para romper el hielo. Claro. Y en el coche de que, bueno, pues, ¿y si nos besamos acá? Y yo, no, aguanta, aguanta. O sea, tenía, literal, en esa época tenía 21 años. Y yo como, no, espérate, no, aguanta, aguanta, bien sí. Chiquita. Me compró el helado, el beso no, pero bueno, menos llegando mal. En cámara fue que nos besamos por primera vez. Y yo estaba temblando, o sea, temblando. 21 ya estás grandecita. Tampoco me chupaba el dedo, pero sí me daba mucha pena. Oye, pero en este año en el que anduviste con este actor, con Lucas, ¿tú podías salir con más personas o no? O sea, tenías que estar con Lucas y nada más, no, porque la gente contrato. No te podía ver con nadie más. Y era muy viral lo que hacíamos. O sea, realmente lugar al que íbamos y más lo cuando lo reconocían. Cuando eres contenido más de niños, sí, es más común que te reconozcan porque esos videos pues son muy virales, son muchos niños que lo ven. Entonces, literal, lugar que iba, lugar que nos tomaban fotos. De hecho, yo me enamoré perdidamente, la verdad. ¿Y él de ti? No. Oh, o sea, ¿cómo es crees? Que ay, no, yo después me enteré que era corazón. Era 8 años mayor que yo. Ah, caray. Ah. No sabía. Él ya quería otras cosas. Claro. Yo tenía 21. ¿Qué le podía ofrecer a un hombre casi de 30? O sea, como que no. Y le pagaban, o sea, ¿tenían un sueldo o qué? No. No, o sea, me refiero a que tenían un sueldo los dos trabajando en Badabun. No era un sueldo como tal. Era un... O sea, nosotros ganábamos por porcentajes de lo que hiciéramos. Ok. ¿Sabes? Entonces... Dependiendo de la cantidad de reproducciones que tenía tu video. Exacto. Y grabábamos para nuestro canal y grabábamos para el canal de Badabun. En el canal de Badabun eso no ganábamos ni un peso. O sea, grabábamos 6 videos diarios y no ganábamos ni un peso. Okay. Pero para poder grabar para tu canal, de cierta forma te decían, bueno, si quieres grabar un video para tu canal, tienes que cumplirnos. No, pues está bien manchado, Queen. Está muy manchado. Para un video, para te dé permiso para grabar un video para tu canal, tienes que grabar 5 diarios para ellos. Okay. Y a la semana la misma cantidad de equivalente a los que tú querías, digamos. Aparte de los 5 videos que tenía que grabar para ellos, yo tenía que grabar, si yo quería grabar un video para mi canal, tenía que grabar 2 para ellos extra. Ay. Aparte de los 5. O sea, no, se estaba muy gandalla. Sí. ¿En qué momento dijiste, ya basta, esta situación es insostenible, ya no quiero de esto? Tarde, la verdad tarde, soy muy aferrada. Y la verdad, creo que, o sea, sí, mucha gente se queja. Y dentro de la empresa, muchos se quejaron del tema de tantas horas de trabajo, de tanto trabajo, de tanto esto. Pero sobre todo tu vida privada, ¿no? O es más eso, te juro, el trabajar nunca me ha afectado. La verdad, siempre me ha gustado trabajar, me gusta trabajar. Pero ya el tema, ya personal... también dirás, bueno, me encanta trabajar, pero el trabajo bien pagado. Ya después me di cuenta que me estaban sacando por aquí, me estaban sacando por acá, las cuentas no cuadraban. Hicimos giras por conciertos, unas 10,000, 20,000 personas, ni un peso nos pagaron. No. Hice comerciales para televisión, fui imagen de marcas y jamás me pagaron ni un peso. O sea, eso fue fuerte. Cuando decidí salirme. ¿Cómo? Sí. No, ahí fue cuando decidí. ¿Y no había nadie que te asesoraba, tus papás? Es que, ¿sabes? Hoy a mis 26, yo digo, ¿qué onda conmigo? O sea, verdaderamente, ¿qué me pasó? Es que suena hasta, digo, voy a utilizar una palabra, pero hasta sectoso, ¿no? O sea, una especie de medio de secta. Sí, es que sí era, porque mira, imagínate, tú estás ahí de lunes a sábado, de 6, 7 de la mañana a 2 de la mañana. ¡Ay! Realmente no sales con nadie, no ves a nadie, te la pasas ahí. Y siempre de cierta forma amenazado con un, ay, si no lo quieres hacer no pasa nada, te quitamos todo y alguien más va a querer. O sea, de cierta forma
no estábamos obligados, pero sí era como, oye, no quiero perder lo que he trabajado tanto tiempo. Porque si te quitaban, o sea, si te ibas, te quitaban tus redes. Uh-huh. Aunque yo hubiera abierto mi canal antes. Yo llegué a ese canal yo con 100,000 seguidores. Que dices, bueno, no se comparan con lo que llegué, con la gente que llegué a ser conocida una vez estando ahí. Ah, bueno, 100,000 es un. Pero si es Azteca. Algo. Y que, sí. ajá. Y que te digan, sí. no, pues no me importa, te voy a quitar tus redes. Porque al momento de entrar, ellos me cambiaron, a mí y a todos, la contraseña de todas mis redes. Yo no tenía acceso, o sea, Órale. Tenía acceso con permiso, pero no era la dueña de la cuenta. Hoy día ya soy. No, está muy creepy, o sea, sí está muy tenebroso. No, y llegaba, digamos, si hacías algo que no le gustaba, o sea, porque yo llegué a revelarme, me castigaban mi Instagram. O sea, me quitaban mi cuenta y no podía usar mi Instagram por 3 días. Y ellos lo usaban por mí. Porque tenía que seguir trabajando, pero yo no podía tener acceso a mis redes. Órale, o sea, así te castigaban. Era como que, ah, ¿me levantaste la voz? Ah, bueno, te quito Instagram. No, sí está terrible. Ah, ¿me hiciste esto? Ah, ¿no quieres besarlo? Te quito... No, bueno, no, ¿cómo se...? Ay, lo siento. ¿Y eso de cómo no puedes besarlo? No. O sea, ya está súper... No, está cañón. Y una vez que dejaste de trabajar en Badabun, ¿tuviste que empezar de cero otra vez o...? Pues mira, sí y no. Porque de cierta forma sí peleé por mis cosas. O sea, al final, pues eran mis redes. Sí agradezco. Hoy día también soy madura y agradezco la oportunidad que se me dio. Sé que también es una de las razones por las que estoy aquí hoy día. Uh-huh. Yo agradezco eso. Y dentro de la empresa también creo que siempre fue una persona que aprendió. No solo me quedé con un, ay, bueno, ellos me hacen la chamba y yo solo soy talento. Así le dicen muchas veces también en televisión, ¿no? Uh-huh. Talento y ya. Realmente yo siempre me involucré mucho en mi proyecto. También por eso lo sentía tan mío. Porque yo decía, aguanta, o sea, sí hay alguien que me hace las portadas, pero yo estoy también detrás de esa persona. Yo elijo las portadas. Yo veo cómo las hacen. Yo estoy dando escaletas para mis videos. No solo lo mando. Yo estoy en todos los procesos de todo mi canal, yo siempre estuve. Toda la mente creativa también fui yo. Entonces sí sentía como, ¿sabes qué? Esto me pertenece. Es de los dos, pero pues es mi cara. O sea, no puedes quitarme eso. Me acuerdo que sí me lo quitaron. De hecho, abrí un canal y en menos de 24 horas llegué a 1,000,000 de seguidores. ¡Eso! Ay, muy bien. Sí. ¡Qué bueno! Gracias qué a Dios. Bueno. Pero sí pude recuperar el mío. O sea, al final del día recuperé el de 6,000,000 y lo recuperé, gracias a Dios. Mi Instagram también. Y pues yo creo que el hecho de haber sido creadora antes de Bada me dio las tablas para poder serlo después de. Uh-huh. Y pude seguir con mi contenido. Bueno, y ojalá que estos... pues ya no anden haciendo fechorías por allá afuera. Ay, porque sé. No está padre que hablen así de, no. pues de chavitos que no tienen tanta experiencia, o sea, sí en la generación de contenidos, pero en temas legales y así de... Pero es muy común, ¿no? No, crees? Pero eso no... Está mal. O no es normal, o sea, si no te besas con alguien, te voy a castigar tu Instagram. Bueno, ¿qué? No, eso no, eso sí está mal. O sea, sí. Eso y muchas cosas. Es por eso que también mucha gente se va contra nosotros de que, no, es que se quejan porque son huevos. Si no quieren trabajar, no sé si puede decir esa palabra. Sí. ¿Sí? Bueno, son huevones si no quieren trabajar. O sea, no era tanto el hecho del dinero, no era tanto el hecho de las horas trabajadas, era también el trato. Sí, te lo juro que también a los 21, 22 años no está chido, ni a ninguna edad, pero a esa edad menos, que si no te bajen de PUTA o no te bajen de eres una pen, ¿sabes? O sea, eso era mucha psicología inversa. O sea, literal, no sé cómo se le dice esa enfermedad, pero creo que Estocolmo. O no sé el cómo se le dice. Síndrome de Estocolmo. Sí. De tu, no de me enamoré como tal, digamos, de mi secuestrador. Sí. Ay, qué buena onda, pero de verdad, que me dejan aquí sufrir. Yo lo veía como... Ay, hoy me cambiaron el periódico. Qué buena onda, sí, aquí en mi jaula. Yo lo veía como una figura paterna. O sea, te lo juro, a pesar de todo, yo sí era una persona que yo quería mucho. No como pareja, para nada. Pero sí como es que él es... Me está ayudando. Mi figura paterna, literal. O sea, me está ayudando. O sea, él te hacía una psicología porque él tenía... Sí, es manipulador. 33, súper. Que son todas las características de alguien que es un líder de una... No, era remanipulador. Remanipulador. O sea, era como... Tú tienes que agradecerme porque estás aquí en vez de que, ¿sabes? Entonces sí, está cañón. Qué fuerte. Sí, pero qué bueno fuerte. Que te está yendo muy sí, bien. Sí, oye. Sí, nos da muchísimo gusto. Sí. Muchas gracias. Hoy con nosotros en La Caminera, Queen Buenrostro. ¡Eh! ¡Hey!